agobio no hay. Lo que sí tenemos claro que tenemos que sumar de 3 en 3. Había equipos que estaban con nosotros en la clasificación, que encadenaron 2 victorias y se fueron para arriba Las Palmas, el Extremadura, se fueron para arriba fácil. Al final vas partido a partido, pero nosotros somos conscientes de cuál es nuestro objetivo, que es la salvación. Sabemos que el objetivo pasa por sumar de 3 en 3 en casa, e independientemente del rival que venga, sabemos que el domingo va a venir posiblemente el mejor, junto al Rayo, el Huesca, los 3 mejores equipos de la categoría. Va a venir uno de ellos y los puntos al final son los mismos contra el Mirandés, que fue cuando los conseguimos, que contra el Girona. Sabemos que posiblemente vaya a ser más difícil que contra otros rivales, pero también sabemos que la motivación que tienes contra este tipo de rivales es también un poco especial. O no eres un equipo muy combinativo o muy vistoso, piensas que no se hizo un buen partido. Creo que no tuvieron ni un tiro a puerta con peligro en los 90 minutos. La ocasión más clara la lanzaron arriba, que fue en el contraataque. Y Pedro, y defensivamente creo que estuvimos muy muy sólidos y generamos 3 ocasiones claras para haber ganado el partido, por lo tanto considero que hicimos un buen partido. No nos olvidemos que el Albacete es un equipo que me parece que llevaba 12 puntos, que es un equipo que necesita muy 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 poco para ganar los partidos, y nosotros conseguimos que no nos generaran ningún tipo de peligro. Creo que eso también es jugar bien, no solamente es atacar, también el defender es parte del fútbol, y creo que en ese sentido el equipo estuvo muy ordenado, muy compacto y no le concedió nada al rival. Bueno, vamos a intentar ganar el partido, evidentemente. Para eso sabemos lo que tenemos de frente, sabemos que tenemos el equipo o el proyecto con mayor presupuesto, un equipo que, a pesar de que ha jugado ayer, si saca 11 que no hayan jugado ayer, sigue siendo uno de los mejores equipos de la categoría, y vamos a intentar ver un equipo atrevido, un equipo que no conceda nada atrás y que mejore en cuanto a la eficacia en las ocasiones que tengamos. No es baja todavía. Hoy hizo trabajo aparte, pero vamos a hacer todo lo posible porque pueda llegar. Para nosotros es un jugador muy importante, es nuestro jugador máximo goleador, nuestro jugador más desequilibrante posiblemente, y intentaremos que llegue por todos los medios. Pues hoy Toribio entrenó ya totalmente normal. Jonander, yo creo que si no es hoy, estos días ya va a recibir el alta y ya va a poder estar disponible, y Iván ya está haciendo trabajo de campo, y en breve yo creo que ya se van a cumplir esos 3 meses que habían dicho que podía ser la baja de la lesión, o sea que en breve ya lo vamos a tener también. Jonander y Toribio, si quieres, está para mañana. Si quisiera, sí. Lo que pasa es que bueno, Toribio viene de un tiempo de inactividad. Todavía no sabemos si está al 100% ese hueso haya solidificado al 100%, y bueno, vamos a tener un poco de paciencia, pero si lo necesitáramos, yo creo que ya podría estar. Bueno, John es un jugador con unas características especiales, distinto a los que tenemos, ¿no? Al final tenemos 4 delanteros, casi cada uno con unas características distintas. John ya lo conocemos, es un jugador que va muy bien al espacio, es un jugador que en el área es resolutivo, y es un jugador que tiene muchísimo trabajo a la hora de presionar, y estoy seguro que en cuanto participe nos va a venir muy bien. Y han utilizado varios sistemas a lo largo de la temporada. Empezaron jugando con 3 centrales o 5 defensas, luego fueron cambiando. Ayer, por ejemplo, jugaron 4-4-2. El día anterior en Huesca jugaron con 3 medias puntas y un punta. Tiene un abanico muy amplio de jugadores, un abanico muy amplio de posibilidades de sistemas. Y la propuesta yo creo que es la misma. A pesar del dibujo táctico, la propuesta es la misma. Es un equipo que quiere dominar los partidos a través de tener el balón. Es un equipo que deja gente descolgada. Es un equipo que siempre intenta iniciar en corto porque tiene un muy buen inicio de juego. O sea que independientemente del sistema y de que juegue en casa o juegue como visitante, la propuesta es la misma.